Vamos a en la C, OK. Un momento, por favor. Plan, plan brinda de Internet. Este plan le brinda 130 gigabytes de Internet en alta velocidad. Redes sociales ilimitadas, minutos y mensajes de texto nacionales ilimitados a cualquier operador, así como minutos internacionales ilimitados para llamar a algunos países. Todo esto al monto de 95,90 mensual Si usted es el titular, podemos activarlo en este momento para usted. Ok, vamos a empezar. Sí, el tema 10 de 10, el repaso, como vemos. Un no momento, Estamos en el tema 5 que son este, ángulos cuadrantales, ¿ya? Eh, son aquellos ángulos canónicos cuyo lado final coincide con cualquiera de los semiejes, ¿no? Sus medidas eh, son múltiplas de 9 y no pertenecen a un cuadrante alguno. Oh, vamos a verlo. Por ejemplo, este, en la una métrica de 90, si tomamos el punto P0.1, que es X es igual a 0, y Y es igual a 1. Tenemos lo siguiente, el seno de 90 va a ser y sobre r, o sea, 1 sobre 1. El coseno va a ser igual a x sobre r, pero x es igual a 0. Entonces sería 0 sobre 1 es igual a 0. Y la tangente, que es 1 sobre 0, es nulo. No, no existe la tangente en punto. ¿Ya? Eh, este, bueno, parece el punto de acá. Este, el ángulo coterminales, tenemos aquellos ángulos trigonométricos, no necesariamente canónicos, que tienen el mismo lado inicial y final. Eh, motivo por el cual también se le llama ángulos cofinales. Las medidas de estos ángulos se diferencian siempre de un número entero de vueltas o dicho de otra manera, la diferencia de sus medidas son múltiplos de 360, ¿no? Por así decirlo. ¿Ya? Entonces, eh, canónicos quiere decir de qué, ¿qué quería decir? Bueno, acá ponemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, A y B son no canónicos y coterminales. En el caso de acá son canónicos, ¿no? Y coterminales, ¿no? Bueno, y acá tenemos la razón trigonométrica, ¿no? De alfa, este, bueno, le va a ser igual a la razón trigonométrica de beta. O sea, ¿no? Si este es seno de alfa, este va a ser también este seno de beta. Ya. Yeah. Bueno, tenemos acá algunos ejemplos yo voy a resolver el primero, ¿no? Si, ¿no? si alfa y beta son coterminales, calcular. Acá, bueno, acá vemos una propiedad de razones trigonométricas de ángulos coterminales, son respectivamente iguales, ¿no? O sea, si es seno de alfa. Dice si son, son coterminales. O sea, seno de alfa. Es igual que el seno del teta, ¿no? Entonces, si esto eso ocurre. En este caso, estos dos son iguales, ¿no? Y vale 1. Y acá igual coseno con seno. No. Coseno de teta va a ser igual a seno de teta. Un momento. Ya estoy. Eh, el coseno de teta va a ser igual al a qué cosa. A ver, ya igual acá nos va a quedar entonces este, eh, este seno de alfa va, va, vamos a cambiarlo le vamos a poner como este seno de teta, verdad? Y al final ¿qué nos va a quedar. Eh, coseno sobre seno es igual a cotangente, o sea, uno más cotangente de de teta, ¿no? Y este sería mi resultado. Claro, ¿no? A ver, aquí acá dice un ratito, por favor. Bien, entonces al final, cuento nos quedaría uno más cotangente de teta nada. ¿no? No. Ahora, para la parte 2, nos dice acá teta y alfa son coterminales. Este a es alfa ya, son coterminales. Calculemos, ¿no? Eh, bueno, en este caso, ¿qué haríamos? Bueno, eh, seno de alfa va a ser igual al seno de teta, entonces. Si van a ser iguales ambas razones trigonométricas, como nos indica en la parte de acá arriba, ¿no? La razón trigonométrica de alfa va a ser igual, no dice va a ser complementaria o lo opuesto ni nada, ¿no? Son respectivamente iguales. Entonces, el seno de alfa va a ser igual al seno de teta. Entonces, acá, seno de alfa es igual al seno de teta. Entonces, me quedaría 1 más seno de teta, bueno, oh, más seno de alfa, disculpen, y abajo también seno de alfa más 1, que puedo acomodarlo y me va a quedar al final lo mismo arriba y lo mismo abajo. ¿No? Acá me va a quedar uno más seno de alfa. Y abajo también voy a tener uno más seno de alfa, ¿no? Puedo cambiar el orden porque ambos son positivos. Y vemos que son iguales. Entonces, ¿cuánto va a ser mi resultado? Va a ser uno, ¿no? Y yes. así. ¿Bien? Este, a ver. Mm -hmm. Luego tenemos acá este. ¿Cuántos ejercicios son? Son 5, ¿no? Ya, estos tres lo van a resolver ustedes en su casa Ok. Este, el 3, el 4 y el 5, donde les piden calcular el coseno de alfa. Ya. Y bueno. bueno eh, profe, ¿cuál era? ¿Cuál? A partir de la 3 hasta la 5. Esas son sus tareas. Ah, ¿okay? Ya estoy Del primer tema, este el 3 hasta la 5. Y el segundo ahorita vamos a ver. No, el segundo tema es reducción del primer cuadrante. Al primer cuadrante, disculpe Bueno, esto no, no es importante. Eh, bueno, acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento más o menos, cuando un ángulo es negativo en seno, cuando el seno es menos 60, sería menos seno de 60, ¿no? O sea, es una forma de interpretarlo cuando el ángulo que tenemos es negativo. ¿Ya? De ahí que más tenemos, por ejemplo, unos ejemplos acá. De ahí tenemos cuando los ángulos son menores que 360, ¿no? También podemos usar esto. ¿Ya? Eh, creo que más ejemplos acá ¿no? Acá cuando dice SEO es el complemento De la razón trigonométrica ¿ya? Acá hay que tener cuidadito ¿Ya? Cuando vamos a hacer este Cuando vamos a hacer 90 o, 70, o 270 no Y acá está este es el, eh, Los cuadrantes Cuando van a ser positivos, cuando son negativos Cuando son positivos o negativos ¿Okay? Por ejemplo Acá eh, Todo lo que es coseno, es secante, tangente y cotangente Son negativos Y igual para acá Ejemplos. Este el seno de 120, seno de. Bueno, lo ponen como 180 menos 60. Va a ser igual al seno de 60. ¿Ya? Todos cuando usamos 180 o con 180, vemos que es la misma razón trigonométrica, pero de X. ¿Ok? Pero cuando usamos 270, ya no es la, la, ya no es la razón trigonométrica del 45, sino es la complementaria de ese ángulo. ¿No? Como vemos acá. ¿Y por qué es negativo? Negativo viene porque está en el tercer cuadrante. 300, no, 315 está acá, en este cuarto cuadrante. Entonces, acá solo el coseno y secante es positivo. Entonces, la tangente es negativa, negativa. Ahora, ellos lo han hecho con 270. Entonces, cuando usan 270 o 90, usan la complementaria de la razón trigonométrica. Por eso está el CO. Y la complementaria de la, de la tangente es la cotangente, ¿no? Entonces, la cotangente está acá. Y el ángulo que es 45, que es lo que excede, ¿no? ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Ahora, a ver, vamos a hacer el primer ejemplo que dice seno de 135. Este seno de 135 en cual, bueno, podemos, vamos a usar el de 90, ¿ya? Seno de 35 es igual a qué? 135 es igual que decir este 90 más 45, ¿no? Entonces, yo es como el que diga seno de 90 más cuarenta y cinco, ¿verdad? Entonces, sí, Un momento... Okay. Entonces, si me dicen que va a ser el complemento, el complemento de seno, ¿cuál es? El complemento sería el coseno, ¿no? Entonces, estamos hablando ya no del seno de 45, sino del complemento. O sea, coseno de 45. Esto solo se solo se usa el complemento cuando es 90 o 170, ¿ya? Pero cuando es 180 o 360, no. ¿Ya? Como en la parte de acá. 180 y 360 no se usa. ¿Ya? Entonces, ya que vamos a usar el complemento, en este caso, 40, coseno de 45, ¿cuánto es? Eh, el coseno va a ser igual a 1 sobre raíz de 2, ¿no? Ya tenemos el seno de 335. ¿Qué más teníamos que ver? Tenemos que ver que está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, solo el seno y el cosecante son positivos, entonces esto es negativo, ¿no? Porque sería menos coseno de 45, ¿ok? Por estar en el segundo cuadrante. ¿Qué más? La tangente, por acá al costado. La tangente de 315. Vamos a usar esta vez cuánto? 360 menos 45, ¿no? Menos 45. ¿Ok? Se Ya. En este caso, cuando usamos 360 menos 45, es más o menos positivo la raíz del... La tangente, no, bueno, disculpen, este, la razón trigonométrica ¿no? del ángulo. En este caso, 360 menos 45 eh, se encuentra en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ¿cuáles son positivos? Coseno y secante. Entonces, significa que va a ser negativa la tangente de cuánto? De el ángulo que es menos 45, ¿no? Ahora, ¿qué es? Ahora vemos que tenemos un ángulo negativo acá. Vamos a ver nuestra tabla de ángulos negativos. La tangente cuando tiene un ángulo negativo, este negativo también sale para acá. Entonces se va para acá. ¿Ok? Pero como ya lo tenemos, es como decir tangente de, 40, de menos 45 va a ser igual a qué cosa? A menos tangente de 45, ¿no? ¿Y cuánto vale esta tangente de 45? Esta tangente de 45 va a valer. 1, ¿no? ¿Por qué? Porque es este. eh, la, Bueno, cuando es un ángulo de 45 Sabemos que Siempre van a ser iguales la, El cateto adyacente y el cateto opuesto Y cuando, como tenemos El negativo La resta acá, vamos a ponerle menos 1 Esto es igual a la Tangente de 315 ¿No? Ahora ¿Qué más tenemos? Sabemos que nos piden la división de estos dos, o sea, menos uno sobre raíz de 2, ¿no? Todo esto sobre menos uno. El menos con el menos se van a ir y el uno, bueno, no va a afectar en nada, entonces no va a quedar uno raíz de dos. ¿no? Este es mi resultado, pero al menos es positivo, ¿no? Ya. Ahora acá tenemos igual cinco ejercicios, vamos a resolver dos más nosotros. Ya. Tanto Anthony como Eduardo, por favor. Anthony va a resolver la 2. Ya. Y Eduardo, la 3. Ojo, acá no dice cuando un ángulo es agudo, así que tienen que tener cuidado ya. Significa que se encuentra en el primer cuadrante. En tu caso, Anthony, este, tú puedes usar tanto el, bueno, puedes hacerlo como quieras, ¿no? Puedes usar 90 más, 90 menos, 270 más, 270 menos, para lo que es este reducción al primer cuadrante, ¿no? Este puedes usar esta forma de acá o esta de acá, según cuál te convenga a ti, ¿ok? Y en tu caso, Eduardo, pues como te dice que es un ángulo agudo, significa que se encuentra todos en el primer cuadrante y todos van a ser positivos. Pero... Ah, bueno, te dice que es un ángulo agudo. O sea, no dice necesariamente en el primer cuadrante. Ya, pero te dice que es ángulo agudo. Eso es bueno, al menos, ¿no? Porque es menor que 90. ¿Ya? Entonces, como sabes que es menor que 90, tienes acá menos alfa, menos alfa. Entonces, bueno, tienes que... Eh... Tienes que calcular esto h, ¿no? Esto de acá abajo. Ya, este es C alfa ya. Acá no es a, ah, es alfa, ¿ok? Igual tienen cinco minutos para poder resolverlo ya. Ok, a ver. Ya, Santoni ver. Mm, yeah. dice que nos sale menos un cuarto. Vamos. A ver. Okay. Yeah. Primero, para el seno de 150, ¿cómo lo podemos hacer? Eh, bueno, seno 950 150. Vamos a usar este 90, ¿ya? Este va a ser igual que decir eh, 90 más 60, ¿no? Ok. ¿Significa que ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el coseno de 60, ¿no? Ahora, ¿qué más? 150 está en el segundo cuadrante. Está acá. Entonces acá el seno es positivo, ¿no? Entonces se me va a quedar con el signo positivo. ¿Qué más? Eh, nada más. Esto nos va a dar igual al coseno de 60. ¿Y el coseno de 60, ¿cuánto es? Un momento. El coseno de 60 es igual a un medio, ¿no? Ahí tenemos un medio. Ahora, ahora el coseno de 240. Eh, en este caso, vamos a usar este, el de 240, vamos a usar este 180, ¿ok? La razón de 180 más cuánto? Vamos a tratar de que no sea igual, ¿no? 180 más 60, ¿no? Entonces va a ser igual al coseno de 60. Ya, pero 240 en qué cuadrante está? Acá es 90, hasta acá es 180, 200, acá. ¿No? Y acá solo es tangente y cotangente positivo. O sea, significa que es negativo, ¿no? Coseno de 240 va a ser negativo. ¿Correcto? Eh, como es 60, va a ser igual a un medio, pero como está el signo negativo, va a ser menos un medio. ¿Ok? Y al final, ¿qué tendríamos? Que multiplicar un medio por menos un medio y nos va a salir lo que dijo Antonio, ¿no? O sea, 1, la multiplicación de estos dos me va a dar menos un cuarto, ¿no? Está correcto. ¿Ok? Y en el siguiente, en el caso de Eduardo, bueno, está un, es un poquito complejo, creo yo. ¿no? Pero vamos a ver, no dice coseno de un ángulo negativo y tangente de un ángulo negativo. El coseno de un ángulo negativo es coseno positivo y la tangente sería la tangente negativo. ¿Qué quiere decir esto? Esto de acá vamos a darle forma, ¿no? 1 más el coseno de un ángulo negativo es coseno positivo. Esto va a ser igual, esto más la tangente, obviamente negativa, de alfa, ¿no? Y va a ser igual al coseno de alfa más tangente de alfa, ¿no? Bueno, acá, bueno, acá es negativo, ¿ok? Esto voy a ponerlo acá mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Eh, el coseno va a pasar al otro lado restando, se va a eliminar con este coseno, y este va a pasar sumando y me va a quedar 1 va a ser igual a dos veces la tangente de alfa donde va a quedar un medio es igual a la tangente de alfa, ¿ok? Ente de alfa, donde, aparte de esto, eh, bueno, la tangente también se caracteriza por algo, ¿ya? Que es igual al seno sobre el coseno, ¿ok? Seno de alfa y coseno de alfa, y esto va a ser igual a qué? A 1 sobre 2. Entonces el seno es igual a 1 y el coseno es igual a 2. Entonces al multiplicar acá el seno es igual a 1 y el coseno es igual a 2, me va a dar que h vale... Vale 2, ¿no? Y esa es mi respuesta, ¿ok? La 4 y 5 queda para tarea de ustedes, ¿ok? Esta y esta de acá son sus tareas. Y ahora vamos con el siguiente tema, que es circunferencia trigonométrica. Ya, acá más que nada veamos cuánto eran con la ecuación canónica de una circunferencia, ¿no? Pero esto es siempre y cuando que, siempre y cuando esté en el centro, el... bueno, el centro de la circunferencia en el origen de coordenadas, ¿ok? Luego, bueno, tenemos un poquito de posición normal también. Este, bueno, acá ángulos en radianes, ¿no? Eh, a ver qué nos dice acá. Bueno, cuando es este, no sé si está por acá. No, no, no. Bueno, acá vimos más que nada cuando vale 1, ¿no? También, por ejemplo, este, cuando vale 2pi, cuando vale pi, todo eso. Usualmente pi vale 180, ¿ya? Entonces, cuando una circunferencia, este, cuando es una circunferencia, tiene 2pi, ¿ya? No me equivoco. Y, pi, claro, tendría pi. Y tendría dos veces pi, ¿no? Porque una circunferencia tiene 360 grados, o Pero... sea, 2 pi. para respecto a lo que son ángulos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a usar para la parte de acá de la razón trigonométrica, dice en radianes es igual a la razón trigonométrica. Este. Uh -huh. Ok. Eh, a ver, un momento. Yeah. Eh, bueno, entonces, acá tenemos, ¿no? Bueno, este más que nada, cuando uno dice que el seno de 110, el seno es. Eh, bueno, esto es para graficar un círculo que tiene como radio un centímetro, bueno, o una unidad. Y lo que pasa es que es lo siguiente. Que cuando ustedes tienen una unidad así con todo en todo el círculo, eh, acá como pueden ver, dicen que el máximo y el mínimo del seno va a ser 1. ¿Por qué? Porque ustedes van a graficar, supongamos, ¿no? Este. ¿Dónde está? Supongamos, grafican este seno de alfa. Bueno, seno de A, que va a ser este de acá. ¿No? donde es MR, o sea, este de acá trazando acá su seno, y su coseno, ¿cómo es? Es horizontal, ¿no? Entonces, ustedes ven que su seno de acá es este tamaño, pero el seno, por ejemplo, que está acá pegado al OB, y el seno que está en el mismo OB, o sea, en la raya, que, la raya vertical que está acá mismo, va a ser mayor que todas, ¿por qué? Porque es el punto más alto de la circunferencia. Mientras que, si yo tomo, supongamos, eh, un tramito acá chiquito, este va a ser el más pequeño, ¿no? Entonces, mientras más se acerque a 90, va a ser más alto el valor del de el, el seno, ¿no? Mientras que en, la, en, la en el coseno es lo contrario. Mientras que más se acerque a 0 o mientras que más se acerque a 180, va a ser mayor. En el caso de seno es mientras más se acerque a 90 o más se acerque abajo, ¿no? 270, ¿ya? Entonces, acá nos dice seno de alfa, vamos a graficar, ¿no? Nos dice alfa y alfa, y, alfa es mayor que beta y beta es, ma es mayor que alfa, ¿no? Nos dice... Y se encuentran entre 110 y 160. No dice indica verdadero o falso. Vamos a graficar nuestro círculo. No. Eh, ¿Cuál es 110? Estará pues por acá. Y 160 debe estar por acá. No. Ahora no dice. Alfa es menor que beta. O sea, en seno de alfa, ¿cuál sería? Supongamos el seno de alfa es este. No, disculpen, el seno es vertical. ¿no? El seno de alfa es este. No. Y el seno de beta. Es mayor que alfa, o sea, debe estar más a la izquierda, ¿no? O sea, por acá. Entonces, ¿cuál es? A ver, pero los dos colores mejor, ¿no? Del círculo otra vez. No, está un poquito mal. Ya, supongamos que este es el círculo y acá está el ángulo. Acá está 110. ¿No? Y acá 160. Te dice que beta es mayor que alfa. O sea, beta va a estar por acá y alfa va a estar por acá. ¿Ok? Ahora, te dice, cuando dice el seno de alfa, habla de este seno de acá. Y el seno de beta, habla de la vertical de acá. Vemos, vemos cuál es mayor. El seno de alfa va a ser mayor, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el seno de alfa es mayor que el seno? Acá no dice el seno de alfa es menor que el seno de beta. Falso. Ahora. Un momento, por favor. Bien, chicos. Este, bueno, el otro sería el coseno, ¿no? Y el coseno, por ejemplo, del beta sería este largo de acá y el alfa sería esto de acá. A simple vista podemos ver cuál va a ser mayor el coseno, ¿no? De beta. Entonces, acá el coseno de alfa es mayor que el de beta. Falso también. Ambos son falsos, ¿no? Deberían ser al revés. Ahora, acá en el gráfico 2, acá tenemos cuánto? Cinco ejercicios. Igual, ¿no? Vamos a resolver hasta el, hasta el punto 3, ¿no? Eh, bueno, voy a hacerlo yo. Acá no dice el gráfico, y X1 y nos pide que más nos pide nada más, ¿no? Ya. ¿X1 qué va a ser igual? Va a ser igual al coseno, ¿no? Es un coseno. Si vemos es una raya horizontal y vemos en la parte de acá, si no me equivoco, nos dice. Y acá. No, creo que no está. Bueno, acá vemos que, o sea, para la circunferencia trigonométrica en nuestro caso se encuentra ese coseno de cuánto era. Sería el coseno de pi tercios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es esto de acá? Vemos estos, estas rayas de acá son cosenos, ¿no? Ambas es coseno de un ángulo. Este, bueno, acá es alfa, beta y este es theta, ¿ya? Solo que le han puesto a, b y q. Entonces. Eh, tendríamos que hallar el coseno del ángulo, ¿no? En este caso nos habla de coseno de pi tercios, ¿ya? Y pi tercios vamos a pasar los hexagesimales, No sé si ustedes saben, pero para pasar un ángulo de radianes que es pi tercios, ¿no? A hexagesimales se hace lo siguiente. Eh... A ver, no sé si por acá hay una tabla. En algún momento. No.

A ver un momento. Este es la tabla, ¿no? Bueno, es una fórmula donde dice: para convertir grados de, radianes a, de bueno, convertir radianes a grados, se multiplica por 180 y se divide entre pi. Entonces, no. Y acá abajo dice convertir grados a radianes, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar por 180 y vamos a dividir entre pi, ¿no? Pi con pi se va a ir. 3 esto no va a quedar igual a cuánto 60, ¿no? Entonces es lo mismo que decir el coseno de 60, ¿no? ¿Por qué coseno? Porque es una línea horizontal. ¿Y por qué 60? Porque convertimos pi tercios a grados hexagesimales, ¿ok? ¿Y cuánto es el coseno de 60 en el primer cuadrante? Es igual a un medio, ¿no? Positivo. ¿Por qué? En el primer cuadrante todos son positivos. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer, o bien lo pueden convertir así, o bien lo pueden poner como coseno de, de pi tercios, que es, bueno, ustedes ya saben que es coseno de 60 ahora, y pueden hallarlo, ¿no? El otro no dice verdadero y falso, según corresponda, ¿no? Es igual, lo mismo, ¿no? Graficas un círculo, así en X, ahí, Y, y busca, dice seno de 20, seno de 20 debe estar acá. Entonces, seno de 20, supongamos, va a ser esta raya de acá, ¿no? va a ser mayor al seno de 70. Seno de 70 debe estar por acá. ¿No? 70. Acá 20. Entonces el seno, ¿cuánto es? El seno sería todo esto. ¿Vemos cuál es mayor? El seno de 70, ¿no? Entonces esto está mal, es falso. Ahora el otro me dice seno de 200, acá está 180, por acá debe estar 200, ¿no? Seno de 200 es este de acá. Y seno de 250 está igual, ¿no? Por acá más o menos. Vemos cuál es mayor a simple vista, el 250, ¿no? O sea, el que esté más acercado a 90 y a 270 van a ser los más altos. Y si es seno de 90, va a hallar su máximo valor, que es 1. ¿Ya, chicos? O sea, mientras más alejado del, del 90 o del 270 esté, más chico va a ser el seno. Entonces, por ello, que hemos graficado hace un ratito, nos podemos dar cuenta que este es falso, ¿no? Y el de acá también es falso. ¿Ya, chicos? Está bien. Bueno, este, este de acá es la 4, ¿no? Que les piden indicar igual verdadero o falso. Y este de acá que le dice orden de mayor a menor, ¿no? ¿Ya? Eh, bueno, como pueden ver, más que nada son dos ejercicios que hacen por tema. Pero hay que tener muy en cuenta, o sea, cuando vamos a aplicar la fórmula, cuando podemos cambiarlo en los grados también, ¿no? Porque este grado sexagesimales a radianes es algo que se ve mucho, mucho y muy seguido también. Así que. Traten de aprenderse estas estas estas, conver estas conversiones que son importantes. Ok. Eh, bueno, no sé si alguno tenga alguna consulta. Este, igual voy ahorita a pasar la lista, ok. Para que la lista de asistencia. ¿Ya? No sé si alguno tenga alguna consulta respecto al tema que hemos visto hace ratito. A ver, hay solo ocho participantes porque no son incluyéndome a mí. Ya. Ah, uh, está Yo no. eh, y bueno, eso sería todo por hoy, así chicos. A no ser que alguno tenga alguna consulta, igual voy a estar subiendo el video dentro de unos minutos, ¿ya? ok perfecto. Alguien eh, todo está todo está bien entonces. No hay ninguna pregunta. Sí, Anthony. Sí, el examen es la siguiente semana igual va a haber un repaso antes del examen un repaso de media hora como siempre hay y luego vamos a dar el examen ok eh, y recuerden traten de estar este al día con sus pagos para que no se les no 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 no, no para que los dejen entrar la, al examen ok así que si no pueden entrar ya saben por qué tema es no y tienen que comunicarse con el administrativo y todo eso eh, bueno, eso sería todo por hoy día. Este, nos vemos hasta la siguiente clase, o sea, mañana. ¿Sí? Igual. Eh, hasta luego, chicos, cuídense.